es, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tu río este calor de amor. Que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Permiso. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Solo estoy un poco mareada. Eso es por el sedante. Isabel, allá afuera hay alguien que quiere verte. Si estás dispuesta. ¿Quieres que pase? Sí, sí, sí. Por favor, que pase. Que pase. Ay, buena. Necesita estar contigo. Es tu hijo. ¿Mi hijo? Lo nuevo no sirve. Lo moderno no sirve para nada. Aquí está, ¿eh? Ay, señor, ¿qué tal? ¿Y esto por qué? Por bonito. Y es que tienes un bonito. Gracias. Bueno, yo me enteré lo del vestido y quería darle las gracias. La nena le dijo. Sí. Y quiero que sepa que no lo voy a defraudar. Que sé que usted me quiere bonito y se lo agradezco. ¿Y qué otra cosa voy a querer? Yo quiero que la menina sea feliz. La menina quiere casarse. Que se case, pues. Yo quiero que sepa que yo nunca la voy a desilusionar. Yo tampoco estoy. Sí, no llores. Yo creo que... Princesa de esta casa. Entonces, cuñado, ¿cuál es la excusa ahora? Ninguna. Yo sé que cualquier cosa que les diga no me la van a creer. Pero bueno, la vida continúa, ¿no? Hay que seguir adelante. Nena, discúlpame. De verdad vine a remendar el capote. Yo solo necesito que me des un chance y ya. ¿Un chance? ¿Un chance? Ya, señora. ¿Un chance, Ray? Aquí la única que te puede dar un chance es Vivi. Es que lo que le hiciste a mi hija fue muy feo. No hay ninguna mujer sobre este planeta que se merezca un desplante como ese. No quiero que la vuelvas a lastimar. Y recuerda,
que la fusión de los hipermercados depende de esa boda. Ese no es el punto. Lo que hizo Ray fue muy grave, muy grave. Pero no hay nada que no tenga remedio. Gracias, nena, de verdad. Y tranquilo, cuñado, que el equipo gana. ¿Y Vivi? No sé, debe estar en su habitación seguramente. Bueno, voy a tratar de contentarla. Chao. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Pero por Dios. Fue un atraco, mi vida. Cuando iba saliendo de la joyería, donde te compré el anillo de compromiso. Bueno, me agarraron un par de malandros, mi Vivi, y me tiraron un secuestro exprés. Mira, mi Vivi, fue horrible, pana. Los tipos, bueno, tenían una pistola así grandísima y me la pegaron aquí, ¿no? Entonces, bueno, me la pegaron y yo estaba súper nervioso, pero hubo un momento que se descuidaron. Entonces, yo lo agarré, ¿no? Lo agarré por aquí, forcejeamos, y cuando lo tenía aquí abajo, ¡pah! Hasta le metí una patada, nos caímos a puño. Y justamente en ese momento llegó la policía, pana, gracias a Dios. Y los tipos salieron corriendo. Fue horrible, pana. Qué susto. Pero lo malo de todo esto, mi Vivi, es que se llevaron el anillo de compromiso. Yo sé que tú estarás pensando que yo soy un sucio y que te echaste para atrás, pero... No, Vivi, yo quiero... Ray, no. ¿Estás loco? Gracias a Dios que no te hicieron nada malo, ¿no? Además, el anillo no es tan importante. Pero creo que ya tengo el vestido de novia. Entonces, ¿no está brava? Ah, bueno, por eso digo, ¿no? Pero nos vamos a casar, ¿no? Si tú quieres. ¿Yo? Claro, mi Vivi, claro, claro que me quiero casar contigo. Es más, esta misma tarde te tengo una sorpresa en el club. ¿Una sorpresa? Sí. Pero a mí me encanta la sorpresa. Bueno, una sorpresa no. ¿No? ¡Una sorpresa así grandota! ¿Va? Sí. Ok, chao, pues. Ray. ¿No te vas a despedir de mí? ¿Listo? Listísimo. A toda mecha, como cuando yo trabajaba en la empresa automotriz. Es decir, que lavaba carro ahí. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Todo, todo. Lo dejé listo para que usted haga lo que quiera hacer. Despaché a los proveedores y al que se puso muy cómico le dije, me disculpa, señor Nacimiento no lo puede atender porque tiene diarrea. Es que ese es infalible, jefe. Me acuerdo cuando yo trabajaba en San Agustín, allá en el transporte calabozo con Vivi, mire. ¿Qué le dijiste a mi mujer? Ah, se quedó loca, dicho sea de paso. Ella está convencida de que usted tiene que ausentarse varias horas porque tiene una reunión muy importante con unos orientales. Eso está bom. Una reunión con unos japoneses le huele a dinero. Yo no me fui tan lejos. Yo le dije que eran orientales, pero de Río Caribe. Eres un desastre, Froilán. No sé lo que sea, el hecho es que podemos ir a conocer a mi hija. Eso es correcto, y es dándole ya. ¿Estás seguro, Lusitano? Tan seguro como que la café con leche es un nacimiento. Está bom. Así, así, quietecito, nene. Sí, quietecito. ¿Quién eres tú, ah? ¿Quién eres tú? ¿Quién es toda esa gente? ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué fue tan horrible? Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Pero ¿dónde está Ray? Muchacho, mira. Ah, bueno. Aquí estoy, mi Vivi. Mi vida. Mi Viviana. Mi cosa bonita. Aquí estoy. Ay, qué
Qué bonito todo. Y las flores y los globos y... Ay, este peluche me encanta. Bueno, ¿cómo? Mira, me vas a llevar a tu casita de los playos, ¿verdad? Porque tú tienes cosas en los playos, mi amor. Si quieres. La de Miami, mucho mejor, ¿no? Sí. Ay, sí, sí, sí. Mira. Y esas son las llavecitas de un carro deportivo, mi amor. Sí. Sí. Descapotado. Ajá. Qué rico. Ay, sí, mi amor. Sí. Último modelo. Sí. El único prototipo de su estilo, ¿eh? Sí. Único eres tú, mi colanco, ya no es. Ay, apúrate, apúrate. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Ya va. Ya voy. ¿Qué es esto? ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? Nada. Tú, ya va. Pero Estelita, ¿qué te pasa? ¿Se va a mover? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Qué es? Que tú eres casado, ¿verdad? Ven. Camina, baby. Camina por este camino de flores. Porque así va a ser tu vida junto a mí. Un camino lleno de colores, de belleza y de felicidad. Pero tú te querías burlar de Estelita. Ah, para hacerme caer y te querías aprovechar de mi inocencia. Yo sé cómo es. Estelita, ya va, espérate un momentico ahí. ¿De qué inocencia me estás hablando? ¿Eh? Sin que comenzó con este huevo fuiste tú. O sea, yo no fui. ¡Claro que fuiste tú! ¡Patán! ¿Sabes una cosa? Que Estela Aristigueta no se cuesta con hombres casados, ¿ok? Yo soy una mujer decente, mi amor. Voy a matar a la china. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante ridiculez? Reto, esto me encanta. No sé, las flores, el lobo, el peluche. ¿Sí? ¿Te gusta? Claro, pero hay una cosita que no entiendo. ¿Cómo sabes mis gustos? Mira ahí. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué? Bueno, porque tú te lo mereces. Porque tú eres la mujer que yo quiero. Ay, sí, claro que te quiero. Además, lo mío es amor del puro. Ay, para ti, ¿qué es el amor? ¡Amor! Amor es... Es la mitad de un amortiguador. digo, amor es esto, chamita. Tú, yo, nuestro matrimonio. Escuchaste eso, hay como eco, ¿no? Eco. ¿Y escucha? Vámonos. ¿Qué? Pero... ¡El mundo! ¡Ahí vienen los tórtolos! ¡Ah! Yo sé que estás cansada. Puedo imaginar por lo que has pasado, pero... No, Pineda. Usted no entiende nada. Usted no puede saber nada. Aquí nadie entiende nada. ¿Sabe? Yo sé que ha sido difícil, duro, pero afortunadamente ya estás aquí. No, usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Usted tiene que entender que yo me quiero ir de aquí. Yo quiero estar con mi familia. Cálmate, Isabel. Nosotros somos tu familia. No, por Dios, ninguna Isabel. Mire, yo necesito que usted me escuche un momentico. Yo... No soy Isabel. ¡Venga!
Catire. Mira, te pasaste, China, ¿viste? Te pasaste. Ay, pero ¿qué pasa, Raimundo? A tu noviecita no le gustó la sorpresa. Toma tu cámara, toma tu cámara. Vámonos, Vivi. Ven. Pero ya va, ya va. Ya. ¿Por qué nos vamos? A mí todo esto me pareció bellísimo. Bellísimo. Claro, Ray. Que tú me hayas querido declarar tu amor delante de todo el mundo me parece la cosa más bella que me han hecho en la vida. Gracias. ¿Quién es Isabel? Yo no soy Isabel. Tú eres Isabel. Isabel Vélez de Aristigueta, mi cuñada. La viuda de mi hermano. Ay, bien, bueno, pues, pero es que en el país de los sordos usted es el rey. Usted no me está escuchando. Yo no soy ni cuna Isabel. Es que acaso eso es muy difícil de entender. Aquí como que sí es la cosa. Al fin llegó el matasano a sueldo. Hermano, disculpe el retraso. Este hospital es un desastre. No, pero ya estás aquí, eso es lo importante. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el posgrado? Chévere, no me quejo. Sexito justo, necesario y académico. Hola. Hola. Ella es mi cuñada. Ajá, muy bonita, muy bonita. Bien, aquí tengo tu diagnóstico. Para ver... Disociación. Estrés postraumático. Bueno, Miguel, yo creo que debemos conversar un poco. Sí, no te importa, ¿verdad, Isabel? ¿Qué es eso, Miguel? ¿Vamos? Ay, virgencita, pero qué locura es esta, por Dios. Yo soy Barbarita. Barbarita. No Isabel. ¿Pero por qué le hicieron esto? ¿Por qué querían quemar a tu mamá y a ti, nene? ¿A ti? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, qué horrible. Comenzaron a llover los aguacates, negrita. El tuyo ya está maduro. Ahora falta ver si sirve. Abuela, abuela, ¿cómo entró? ¿Cuándo entró? Yo como que sí estoy loca. ¡Que los empacen! Por Barbarita, por la vieja Bárbara. Ellas construyeron esta churuata. Y si no es para ella, tampoco es para Wilfrido Meléndez. Encontraré, Trenía Blanco. Donde te metas, te encontraré. Nunca verás paz, ni tú ni tus hijos. Ni el cobarde de Juan de Dios. Efraín Meléndez, aquí frente al fuego, te juro que van a pagar tu muerte con su sangre. Por tu amigo, como decía mi abuelita allá en Panaquire, ojo de tu queque. Se está metiendo palo hondo, eso es muy delicado. ¿Cómo me voy a llegar a decirle a Juan de Dios? Mira que esa muchacha es hija mía. No vale, por más que sea, da pena. Tú ocúpate de lo tuyo, que yo sé lo que hago. Dame las llaves. Si quieres montarte ahí atrás, pero es aburridísimo, mi negro amigo. Eso no sería ni malo. ¿Quién te aguanta, Froilán Malpica, llegando a ese pueblo en esta nave con chofer blanco? ¿Te vas a montar o no te vas a montar? Ah, sí, sí. Bueno, no, un momentico. A cuenta de presidente y dueño no me va a quitar la chamba. Aquí el chofer soy yo. No, tú no eres chofer, porque yo no necesito chofer. Tú eres mi amigo. Y cuando consigamos a la Barbarita, va a ser el causante de mi alegría. ¿Alegría?
Espérate que te vea el negro Juan de Dios, que en vez de alegría yo voy a ser tu enfermero. Trinidad, negra, espérame. Trinidad. Mira, espérame, por favor, mujer, escúchame. Escúchame, yo no maté a ese hombre, fue un accidente, el arma se disparó sola. Sol de mis días, luz de mis ojos, perdóname todo, perdóname, por favor. Mira, por... No te voy a perdonar, ¿oíste? No te voy a perdonar. Fue la desgracia de mi vida desde el día que te conocí, Juan de Dios. Y no te quiero ver más nunca. Pero escóndete, ¿oíste? Porque Wilfrido Meléndez te anda buscando. Él dice que no mató a mi hija Barbarita. ¡Pero que contigo sí va a acabar! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó, mamá? ¿Dónde está mi Barbarita? ¿Dónde está mi hija? ¡Que ya no está! ¿Entiendes? ¡Ya no está! ¡Y por tu culpa! ¿Entiendes? ¡Por tu culpa no está mi hija! ¡Barbarita se nos fue! ¡Juan de Dios mío! ¡Está muerta! Bueno, abuela, ¿por qué? Es que esa gente me está volviendo loca. Pero bueno, ¿dónde está, pues? Aquí está, es mi hija. Abuela, abuela. Abuela, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Mire, yo necesito hablar con mamá Trinidad. Yo necesito ver a mi papá. Yo me quiero ir de aquí. Vámonos de aquí, abuela. Pero aquí está, es mi hija. El cauce la trajo hasta aquí porque aquí está su aguacate. Y el amuleto no se lo quite. Que esa es la contra para los aguacates piche. ¿Usted quiere probar su aguacate? Bueno, pruebe su aguacate. Pero no deje que él apruebe usted. Todavía no. Ay, y abuela, déjelo los aguacates para más tarde. Mire, yo... No me enrede más la vida, ¿sí? Háblame clarito. Bueno, pero ¿dónde está la medalla y el amuleto, pues? Me los quitaron. Ay, bueno, después lo busco. Vámonos, abuela. Abuela. Abuela, ¿dónde está, pues? No, Dios mío, yo no estoy loca, yo no estoy loca, yo me tengo que ir de aquí. Sí, yo me tengo que ir para mi casa. El muchachito, yo no lo puedo dejar solo, no. Ay, bueno, Barbarita, él no está solo, él está con su familia y bueno, ellos lo van a cuidar mejor que yo. Sí, él va a estar bien, aquí la que está de más soy yo. Yo me tengo que ir de aquí. Lo desgraciaste la vida todo, Juan de Dios. Nunca te voy a perdonar, ¿entiendes? Nunca te voy a perdonar. Barbarita, mi hija muerta. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Trinidad? Fue Wilfrido Meléndez, ¿verdad? ¿Fue él? No lo sé. Yo lo único que sé es que mi hija no mató a Efraín. Ella no. Ella no tenía maldad. Y tú lo sabes. Y eso duele mucho, Juan de Dios, duele y da mucha rabia. Da mucha rabia. Estoy harta de ti, de tu pereza, de tu caña. De tu juego, estoy harta. Ya, Trinidad, no digas eso. Dios mío, ayúdame con este dolor y este Barbarita juego. No mató a nadie, Barbarita no mató a nadie. Déjame, vergüenza, déjame. Clímaco, encárgate de tu hermana y de Gregory. Yo tengo que cumplirle a mi mamá. Bueno, Santa Bárbara, tampoco era al pie de la letra, chica. Sí que es un trapito. Ay, pero bueno, Barbarita, no importa. Pa'lante es para allá. Y tú te tienes que alejar de esta manga locos que están empeñados en llamarte Isabel. Así que, vámonos, Barbarita. Vámonos.
Ray. ¿Por qué se van? Diles que no se vayan. Todavía falta la parte más importante del video, ¿no? Esa en que tú me pides matrimonio y yo te respondo. ¿En serio quieres que grabemos eso? Claro, China. ¿Y tú qué dices, Ray? Mira, Vivi, mejor lo dejamos para otro momento, ¿sí? Vámonos. Pero eso me parece genial. Es la parte más romántica, ¿verdad? ¿O es que te echaste para atrás? No me parece gracioso, China. Pero anda, busca tu cámara. Dale, préndela, graba. De mi general. Graba, graba, anda. Vamos, Raimundo, grabando. Bueno, mi Vivi, yo, aquí delante de todos ellos, quiero pedirte que te cases conmigo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no. ¡Duro, que no se escuchó! No, no, no. ¿Te arrepentiste? Yo, Vivi, yo... Bueno, yo... Cásate conmigo, mi Vivi. Aquí delante de todo el mundo, cásate conmigo, mi princesa, y ven y dame un abrazo. ¡Ay, sí! ¡Ay, en serio! ¿Cómo así? ¡Ese es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es en serio! No tenemos casa, Juan de Dios. Wilfrido cobró su deuda y nos botó. Todo eso por su culpa, por su pichache. ¿Ahora cómo lo va a perdonar Trinidad? Yo no tuve la culpa. Yo la quería, era mi hija. Perdóname, Barbarita. Crímaco, yo te juro. No jure más, papá, no jure más. No, esta vez sí, esta vez sí. Lo juro por Barbarita, todo esto se va a aclarar. Yo voy a limpiar el nombre de mi hija. No lo va a perdonar. Por su culpa se murió Barbarita y por su culpa también se murió la abuela. Bárbara. Nos fregó la vida, Juan de Dios. Nos fregó a todos. Buenas, señorita, mire. Yo vengo a retirar el cadáver de mi mamá, la señora Bárbara Guaramato. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Manda a la escalera, consigue la morgue. Gracias. Que Dios le dé mucha vida a su mamá y se la conserve sana. Gallita, ay, unos metricos más y soy libre. Sí, sí, sí. Ay, lúcete, San Alejo. Lúcete. Vamos, Barbarita. Vamos. ¿Qué? Ay, 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 muy bien, no te pierdas. Voy a arreglar lo del cuerpo de mi papá y ya me tengo listo los papeles. ¿Entendido? Entendido, señor Blanco. Vamos, pues. Thank you.
polvo, mamá. Te voy a devolver a tu tierra, a tus aguas, a tu tambor, a tus duendes. Yo te lo prometí, mamá, y te voy a cumplir. Yo te voy a cumplir. Fue. Bueno, ¿qué pasó aquí? Parece que se fue. Miguel, ya puede estar en peligro, ni siquiera sabe quién es. Tranquila, abuela, yo la busco, no te preocupes, yo la busco. Callita, que no me vea. Dame unas alitas. Dame unas alitas urgente para salir volando de aquí. Que este loco no me vea, señor. Ay, ay. Vamos, Barbarita. Serénate. Vamos, vamos, Barbarita. Vamos, vamos. Vas a salir de esta. Ay, abre. Abre. Ay, ay. Vamos, vamos. Ay, ay. No, yo de estúpida que me creí que todo iba así de fácil como las películas. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, no, ay. Por aquí. Señor. Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, claro. Eso le pasa por andar viendo lo que no debe. Ay, ay, Dios mío. Chao, señor. ¡Papá! Valentina, linda, ¿qué hacen ustedes aquí? Llamé a tu casa y Felicidad me contó lo sucedido con tu cuñada Isabel. Papá, hoy tengo una pijamada y mi mamá está muy ocupada con un concierto. ¿Tú me puedes llevar? Ay, Valentina, chiquita, mira, en este momento estoy muy ocupado. Yo no puedo acompañarte. ¡Te lo dije, mami! ¡Yo te lo dije! Entiende, mi amor. Tu papá está muy ocupado con su sobrino y su cuñadita nueva. Solo estoy ocupado. También estoy muy preocupado, Sara. Mi cuñada y mi sobrino fueron víctimas de un atraco. Ella no recuerda quién es y pueden estar en peligro. ¡Mamá! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga rápido! ¡Venga! ¡Barbarita! ¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¿Qué es esto? ¡Barbarita! ¿Escuchaste, Valentina? Mi amor, es imposible que tu papá te acompañe a esa pijamada. ¿Tú no ves que él no puede irse y dejar a su cuñada sola? No, no lo molestes más, mi amor. No, no, no. No, 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 vale, mi chiquita, no es así. Mira, tus cosas son muy importantes para mí, solo que... Es solo que nosotras somos la última prioridad en la vida de tu papá. Ya, 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 Isadora, ¿qué es lo que pretendes? No le digas esas cosas a la niña. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿No sirven a poner la pedida de aquí? No, 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 vale, mi chiquita, pero entiende.
En este momento yo tengo que ocuparme de la esposa de Rodolfo, que está muy enferma. Y de su hijo, tu primito. Pero mira, yo te prometo que está cuando bien, salga... Está bien, papá, no importa. Pero puedo jugar con mi primita nueva. Mira mi muñeca, ¿sabes? Encontré un angelito aquí en este hospital. ¿Qué te parece, ah? Qué bueno que viniste, Sandra, porque te juro que no puedo con esto. Ay, este hospital me enferma. Además, es de un deprimente. Bueno, yo las dejo. Valentina, mi chiquita, yo te llamo. Y claro que puedes jugar con tu primito. Después hablamos, Isadora. Mamá, yo tengo miedo. Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Mi amor, mi amor. ¿Qué le pasa, está mamá? ¡Está viva! ¿Qué le pasa? ¡Ay, está viva, mi amor! Mi amor, es que Wilfrido Meléndez dijo que te habías muerto, que te habías quemado, hija. Dios mío, no fui yo, mamá, no fui yo. Fue una señora, mamá, y fue horrible, fue espantoso yo. Y yo iba en la camioneta de papá, yo iba en la camioneta y entonces choqué. Y la camioneta se fue por un barranco y yo estaba como loca y no sabía qué hacer, mamá. Y empecé a correr y a correr y entonces fue cuando vi a la señora, mamá. Estaba amarrada a la camioneta, estaba amarrada, mamá, y se quemó, mi hijo. Yo no pude salvar, mamá, mi solo pude salvar al niño. Ay, mi amor. Cálmate. Cálmate, mi vida, cálmate. Yo no entiendo nada. Todo está patas para arriba. Y la abuela me dice que este es mi destino. Yo no entiendo. Yo tengo miedo, mami. No, mi amor. Esa gente no me oye. Yo me quiero ir. Llévame con mi familia, mamá. No, mi vida. No, es que tú no puedes volver al pueblo, mi vida. No puedes. Ven, tienes que esconderte, mi amor, ven. Hija, Wilfrido Meléndez lamentó no haberte matado con sus propias manos, así que no puedes saber que estás viva, mi amor, no lo puedes saber. Tú tienes que esconderte, tienes que irte lejos de aquí, mi amor. Ay, venga, ando a pasear en moto, Ray. Bueno, repetimos cuando quieras, mi vida. Ahora me tengo que ir. Asuntos familiares. Ah, bueno. Caramba, Ray, te felicito. Hacía tiempo que no veía una sonrisa así en la cara de Vivi. Deberías estar contenta, mamá. Porque Ray me pidió matrimonio hoy en el club, enfrente de todos sus amigos. ¡Ay, Dios mío! Pero eso es una maravilla. Te felicito, lo felicito a los... ¿Y ese peluchote? Me lo regaló Ray. Ay. Y también pasamos en su moto, ¿verdad? Pero qué lindo, Ray. Es para que veas, nena, para que veas. Que cuando yo digo arranco, es porque estoy montado en la moto. Así me gusta, Ray. Chao, mi muñeca. Chao. Gracias por traérmela y por haberse comprometido, mi amor. Qué alegría. Sí. Ay, la belleza se peluche. Sí, de hecho. Cuando yo trabajaba en la industria de la publicidad, es decir, que repartía volantes en una esquina. Yo recuerdo haber visto a los señorones esos con sus choferes. Esos señores todos pomposos y frescos. Un momentico, presto, que yo no soy ni fresco ni pomposo. Mire, mi puerto amigo, yo no lo termino de entender. Yo que lo conocí con su lápiz en la oreja, un patillúo. Eran otros tiempos, buenos tiempos. Pero ahora son mejores. Mire, usted tiene su esposa hermosa. Esa hijastra suya que es una muñequita, pues. Mi esposa, yo no sé si es mía o de mi dinero. Mi hijastra, esa muchachita es de oro. Y yo la quiero, Froilán, de verdad. Pero la otra... La café con leche, es sangre de la sangre. Ella es mi mejor época. La época del jainado de Trinidad Primera. Mi jaina. Y todos ellos me dicen Isabel y me quieren llevar con ellos. No, mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos vino a pasar todo esto? No lo sé, mi amor. No sé. Pero es tu salvación, mi amor. Tú vas a tener que irte con esa gente para que no te encuentre Wilfrido Meléndez. Mi amor,
Tú de ahora en adelante vas a tener que empezar a ser esa Isabel. ¡No! ¡No, no! Yo, y usted, y la abuela, y mi Gregory, y mis hermanos, y mi papá. Porque él es mi papá, ¿verdad? Usted dijo eso porque estaba muy brava. Sí, ¿verdad? Sí. No, mamá. Ay, no, yo no puedo. Yo no sé estar así. Yo no quiero. Eso me da miedo, mamá. No, me amor. Da miedo. Me da miedo. Ay. No, amor, no. No, Barbarita, no. No, hija. Tú no tienes miedo. Tú tienes que ser fuerte. No puedes tener miedo. Tienes que ser fuerte como tu abuela. Como somos las Guaramato, mi amor. Como Santa Bárbara. La santa que te va a salvar de Wilfrido Meléndez, mi amor. Yo estoy tan enredada. Ay, amor. Es que todo es tan raro, tan rápido. Que me cuesta respirar. Y la abuela entra y sale de la habitación y ni siquiera podía abrazarla. Y me dice cosas y yo... Mamá... ¿Por qué usted y la abuela están aquí? ¿Por qué? La abuela... La abuela se fue, mi amor. Lo importante es que... Es que tú tienes que irte. Que Wilfrido Meléndez no te puede encontrar, mi amor. No puede saber que estás viva. Tienes que irte, mi amor. Vete con esa familia, aunque sea por unos días. Hazlo por mí. Quiero. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como velas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. Él es la mujer que le faltaba a mi cadena. Ella puede conmigo.